hace 65 años que somos excéntricos musicales, inventores de instrumentos todos raros. Acá tenemos una escoba con una cuerda sola. Este aparato puede tocar cualquier repertorio de un tango a una ópera. Tenemos el otro que es una tortera eléctrica de hacer torta, que también se puede tocar cualquier pieza. Y tiene tres cuerdas. Se toca con una mamadera. ¿Cómo se llama usted? Antonio Tomás. ¿Trabaja solo? Trabajo con el compañero guitarrista. ¿Cuántas horas al día? Y a veces tocamos 3 horas, 4 horas en el día. Un valsecito de la Guardia Vieja, tocado en una escoba con una cuerda sola y con acompañamiento de guitarra. ¿Fines de semana? Solamente los fines de semana. ¿Tiene otro trabajo? Soy afinador de piano y fabricante de instrumentos. ¿Son parientes ustedes dos? Somos amigos, compañeros. ¿Cómo reacciona la gente? Ah, gusta mucho. La gente nos aplaude acá, en la calle, nos aplaude. Porque nosotros queremos que esto, lo que hacemos nosotros, lo puedan ver todo el público, no solamente porque eche una moneda acá, sino para que lo vea todo el público, chicos y grandes. Esa es nuestra satisfacción. ¿Le gusta este trabajo? Somos músicos desde niño. Cuando tenía 5 años tocaba con un mango de un paraguas. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 73. ¿Y su compañero? Él es jovencito todavía, tiene 46 nada más. ¿No nos tocaría con la guitarra? Bueno, arriba, arriba. Un tanguito de la Guardia Vieja y va a ser el choclo. Muchas gracias y que tengan mucha suerte.